como gobierno de la provincia tenemos la obligación de ejercer el contralor. Este convenio tiene, y, como cualquier convenio, derechos y obligaciones, ¿sí?, de ambas partes. Nosotros pagamos como Estado la radicación de estos niños en la institución, mensualmente debemos abonarlo, y la institución tiene ciertas obligaciones al respecto. El 13 de diciembre, próximo pasado, recibimos una nota donde nos manifiestan la voluntad de rescindir la, la relación contractual con el Estado. Si bien hay una cláusula, que creo que es la 27ª, que establece el cómo se rescinde este convenio. Este convenio se debe rescindir en función de que se llevan notas, asesoría letrada de la DINAF, se manifiestan los motivos y luego se acepta o no la rescisión. O sea, que en principio tendríamos que estar, y estamos estudiando y analizando, cuáles son las implicancias jurídicas de la nota presentada, ¿sí? Al presentar esta nota y hasta tanto se manifestaran asesorías letradas de las distintas, estamentos del Ministerio, teníamos que abordar qué hacer con nuestros niños, y digo nuestros, no porque sean nuestros ni propiedad del Estado, pero son chicos que no tenemos que olvidar que también tienen familias, pero que vienen sometidos a distintas realidades dolorosas. Por eso, cuando nosotros usamos esta terminología, lo hacemos no como una posesión, sino desde la obligación, la responsabilidad y lo que sentimos, y yo en mi persona, con toda la responsabilidad que significa el cuidado de niños, niñas, adolescentes, tan vulnerables, por supuesto, porque ya vienen de familias y de lugares donde ya han sufrido bastante. Esa nota la recibimos también con sorpresa, porque no la esperábamos, estábamos trabajando. Vengo ahora justamente de una reunión que tuve con él, con las otras hermanas, donde el padre Javier manifiesta que él quiere nuevamente que nosotros reintegremos los niños al hogar, me lo acaba de manifestar, y por lo tanto, como estábamos tan justos de tiempo para poder llegar aquí y poderles dar la respuesta a ustedes, ellos me están esperando en el mismo lugar donde tuvimos la reunión para ver si podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué significa ponernos de acuerdo? Vuelvo a repetirlo. En cuanto a cómo serían los procedimientos para cumplir con la normativa que está en el convenio y cómo nosotros debemos abordar estos contralor. Es decir, repito, si hay un convenio y hay pagos de por medio, hay derechos y obligaciones. Por lo tanto, ese ejercicio de derecho que le cabe al Estado, si tuviéramos no una adenda, para mí, en esta situación tal como está, y si ellos están de acuerdo y también estamos de acuerdo nosotros y arribamos, voy a proponer la realización de un nuevo convenio, ¿sí?